Buenos días, almas preciosas. Hoy me gustaría compartir con vosotras, con vosotros, una raza que igual para algunos habéis leído en relación a ella o habéis escuchado algo en relación a ella, y es la raza de los avianos azules. Es decir, una raza que realmente son muy parecidos a aves y con alas. ¿Y por qué? Porque hace unos días ofrecí una astrología galáctica a una mujer cuya alma, sus orígenes justamente son de aviano azules, de los avianos azules. Y me gustaría compartir con vosotros a ver esta raza. ¿Qué significa? ¿Quiénes son? Ella en particular y en realidad la mayor parte de avianos azules provienen de la dimensión onceava y en esos momentos eran más como una energía, como un hilo de energía relacionado con el elemento aire. Pero hay algunos que dentro de esta onceava dimensión, en vez de conectarse con el elemento aire, nacieron, o sí, nacieron, podemos decir, emergieron del interior del elemento fuego. Y por lo tanto, de avianos azules, o sea, poco a poco estas energías, que eran como unos hilos, fueron bajando de dimensión sin tener un lugar físico concreto donde quedarse anclado, sino que estas dimensiones normalmente abarcan el universo físico entero, incluso pueden penetrar también en universos paralelos que no son físicos, que están en otras dimensiones. Entonces, estas energías fueran de fuego, fueran de aire, fueron bajando de dimensión hasta que ya en la novena ya pudieron tomar forma y tomaron la forma de avianos azules, es decir, de humanoides pájaro. Los que provienen del elemento fuego están más relacionados con lo que míticamente se conoce como el ave fénix y tienen esa capacidad. Pero hoy vamos a hablar de los que están relacionados con el elemento aire. El elemento aire fueron bajando de dimensión hasta situarse en la novena, donde ya pudieron tomar forma y emergieron como avianos azules, como mensajeros de la fuente primordial de luz, de amor, mensajeros de paz, justicia, armonía. Y una vez ya emergieron en la novena dimensión, entonces ya hubo algunos, como por ejemplo mi cliente, que emergió, que surgió, nació en la galaxia del Triángulo. Triángulo, la galaxia Triángulo, que se encuentra también en la constelación del Triángulo. Pero otros nacieron en otras galaxias dentro de este universo, como he comentado. Entonces, a partir de aquí, ¿qué les sucede? ¿Qué trayectoria han ido teniendo los avianos azules? Ellos han ido realizando tareas allí donde eran o son necesitados para traer mensajes de paz, de justicia, de armonía, de ayudar a los seres, personas o seres de cualquier tipo en que estaban en conflicto, ayudarles a observarse uno al otro, ayudar a escucharse uno al otro y a partir de aquí encontrar un punto en común donde estar, ya lo diré, en acuerdo y por lo tanto a partir de aquí pues encontrar ese punto, encontrar esa unión que les permita
pues realmente dejar ya, el conflicto y poder, bueno, y poder continuar adelante con sus vidas, siendo aliándose entre ellos y ayudándose, o simplemente a veces ignorándose, pero respetando el terreno del otro, las ideologías del otro o de la otra. Y por lo tanto, en particular, pues también, evidentemente, vinieron aquí en la Vía Láctea. La Vía Láctea en particular es una galaxia con una historia de millones y millones de años atrás de guerras, de conflictos, de conquistas. No es una galaxia fácil realmente donde vivir, pero realmente es un lugar donde si queremos aprender a ser paz, a integrar ese atributo de paz que realmente se encuentra en el interior de los seres humanos, aunque a veces no sea difícil entenderlo, realmente aquí es un buen lugar, en esta galaxia y en particular aquí en la Tierra. Pensad que el atributo de paz es un atributo que se encuentra en el ADN humano. Y por lo tanto, lo podemos tener bloqueado, lo podemos tener reprimido, sea por miedos, sea por toda la historia vivida hasta ahora, personal y colectiva, pero se encuentra aquí, en nuestro interior. Y si queremos, podemos ir activando esta parte nuestra, reconectando con ella y usándola, expandiéndola, primero para reconciliarnos con nosotras mismas. No se trata de ir hacia afuera y buscar paz, crear paz, sino empezar por nosotras, por nuestro interior, porque hay partes de nosotras que muchas veces están en conflicto, nosotros, o que no nos gustan o que rechazamos, que intentamos no ver, apartar o negar incluso. Y todo ello solo mantiene un conflicto interior que acaba saliendo habitualmente en forma de enfado, de rabia, incluso de violencia, cuando hay alguna situación exterior que lo propicia, como que de alguna forma enciende la chispa que ya estaba gestándose en nuestro interior. Pero realmente todo empieza dentro. Por lo tanto, es un atributo humano, no solo de los avianos azules, que ellos lo tienen muy integrado, lo tienen muy claro lo que son. Y por eso ayudan, contribuyen a esparcir ese atributo cósmico de luz, que es la paz, la armonía, el sentido de justicia. Pero también está en nuestro interior. Pero volviendo a los avianos azules, realmente entrar en los registros akáshicos de los avianos azules es entrar en un lugar donde se percibe conflicto como una niebla, a veces espesa, que impide acceder bien a los registros akáshicos de ellos, debido a que son seres que han sido muy perseguidos, que han estado aprisionados, que se les, una vez aprisionados, se les ha modificado genéticamente muchas veces en beneficio de la raza que los ha aprisionado. O que debido a que estaban en algún lugar y eran perseguidos, o el mismo planeta era atacado, tenían que escapar rápido, irse a otros planetas, y entonces si el entorno, la atmósfera del nuevo planeta igual no era, no encajaba bien con su propia fisiología, y les dificultaba el poder estar allí, lo que hacían muchas veces, o que han hecho muchas veces, es mezclarse con las razas nativas, o la raza nativa que hubiera en esos planetas, de forma que al mezclarse generaban una nueva especie híbrida de ellos, como avianos azules, y los otros, los que hubiera.
Y de esta forma también, claro, los registros akáshicos, las memorias de los devianos azules se han ido esparciendo, se han ido diluyendo en nuevas razas o eso, como he dicho, en modificaciones genéticas que se les ha hecho justamente para bloquearles o anularles, mejor dicho, el ser mensajeros de paz. Porque realmente hay muchas agendas en esta galaxia. Ya solo hablo de esta galaxia. Hay muchos intereses, no todo es lo que parece, y hay muchos seres realmente que lo que les interesa es que se mantenga el conflicto entre razas, entre especies, entre planetas, sistemas solares, porque ellos se beneficien. Sea porque después pueden comercializar con algún tipo, de sustancia, de producto, que les beneficia, sea porque prefieren estar en guerra y así ir conquistando, nuevos planetas, nuevos lugares, de forma que, como digo, no todo es lo que parece y por lo tanto, esta es una galaxia donde aprender a ser paz, ya no solo tener paz, sino a ser paz, realmente es uno de los mayores retos con los que nos encontramos los seres humanos, pero que evidentemente lo podemos conseguir si queremos, porque solo depende de nosotros si queremos o no queremos. ¿Qué más hay sobre los avianos azules? Bien, en todo ello, en toda esta mezcla de información, hubo avianos azules hace ya muchos siglos, de hecho millones de años, que llegaron a la Tierra y estuvieron aquí en la Tierra y convivieron, compartieron un espacio con los humanos primordiales. Los humanos primordiales que fueron creados alrededor, aproximadamente, hace unos 300 millones de años, 300, 250 millones de años, fueron creados los humanos primordiales. Pensad que no eran 3D, no eran físicos propiamente, podían bajar a la dimensión física, pero eran principalmente etéricos y se movían entre la tercera puntualmente, pero sobre todo más hacia arriba, hasta la séptima dimensión. Y los avianos azules convivieron con ellos. A medida que el planeta fue siendo colonizado por distintas razas, no todas ellas benevolentes, y por lo tanto algunas con intenciones detrás de su conquista, de su colonización aparente, decidieron que un pequeño grupo de humanos primordiales se hibridizara con avianos azules para crear una nueva raza que estuviera comprometida a vigilar la superficie del planeta, a vigilar los seres vivos en la superficie del planeta. No solo humanos, sino realmente animales, vegetales, a vigilarlos, cuidarlos, tanto como fuera posible, para evitar las intenciones, de ciertas razas de manipulación, de destrucción, aniquilación de la vida en el planeta. Y esto fue aproximadamente hace unos 100 millones de años, más o menos. Y resultado de esta unión, avianos azules y humanos primordiales, surgió una nueva raza que era de fisionomía humana, pero con alas. Y es lo que realmente denominamos ángeles. Estos son realmente los ángeles. Pero son seres que no tienen un nombre en concreto. Es importante además que no tengan nombre, porque cuando se les da un nombre, entonces se los encasilla. Y al encasillarlos se les limita su propia libertad, porque reciben ese nombre, esa vibración y los parámetros que delimitan
esa emanación vibratoria que es el nombre, ¿eh? La energía, y se les coloca. Y eso crea que sean, digamos, como más rígidos, que tengan una forma concreta, que su tarea quede limitada por lo que significa aquel nombre, los atributos que se le dan a aquel nombre. Y eso realmente no es bueno. Lo que sí es bueno es que podemos invocar, por ejemplo, ángeles para que nos ayuden a reconectar con paz interior, con salud, con armonía, con amor, con lo que sintamos que es bueno para nosotros, para nosotras. Eso sí, invocar ángeles de paz o para la paz, para que nos llenen de paz, para que nos ayuden a recobrar armonía. Eso sí, evidentemente, pero sin ponerles nombres concretos, nombres humanos o humanoides, concretos que los delimiten. Este es un punto más importante de lo que parece. Evidentemente, a cada una, cada uno que haga lo que quiera, solo faltaría, Esta es mi opinión personal por lo que yo he podido experimentar debido a los nombres, que no nos damos cuenta de ello y acabamos abusando de ellos, incluso nosotros mismos. ¿Qué sucede? Que nos identificamos con el nombre, pues a ellos también les sucede lo mismo. Y si nos identificamos con un nombre, nos identificamos con una genealogía, con un lugar donde vivimos, con un entorno, y por lo tanto nos cuesta mucho más salir de allí, expandir nuestra conciencia e ir más allá. En cambio, no digo que no tengamos nombre, no es eso, pero que dejemos de identificarnos, de aferrarnos a él. Nombre, apellidos. Esto es importante, tener un nombre de acuerdo, pero sin agarrarnos a él con todo lo que significa para nosotros. Este es el punto importante que realmente quería así recalcar en cuanto a los ángeles. Y de hecho ya está por hoy. Dentro de unos días ya comentaré alguna otra raza galáctica que considero que es muy importante, que también se relaciona con nosotros y por lo tanto vale la pena conocer un poco más esa historia que nos pertenece, de la cual formamos parte, porque todas y cada una de nosotras formamos parte de esos humanos primordiales. Y por lo tanto tenemos ese ADN y el potencial de esas hebras, de esas 22 hebras de ADN, para poderlo activar, despertar, activar y desarrollar tanto como queramos. Eso sí, desde el corazón, y con conciencia. Y ahora ya os dejo. Que tengáis un día muy bonito, lleno de amor y luz. Hasta pronto.